cuatro candeleros blancos la alumbraban ella ahí. Antonio Aguilar, que se llama Una sombra, sí, muy hombre. Bonita canción. Buena rola, che. Sí, pues. Mire que ella que mentó a la orilla de la playa, me estaba acordando que pues, para Semana Santa no fuimos a la playa. No, pero vamos a ir, pronto vamos a ir. ¿Sabe una de las cosas que a veces yo no me gusta ir? Porque mucha afluencia de personas. Usted se topa con una persona, se topa con el sorbetero, se topa con el minutero. Allí debería topar con le bota las cosas a un minutero, se la van a cobrar y usted va a salir hasta más fregado, chero. No, para esos días las playas están a reventar. Demasiado. Pero ya pronto vamos a ir. Ya que ya no llega mucha gente. Ya que ya no haya playa. Uh-huh. Ya que no hagan ventas. Sí. Venta siempre van a haber. Pero que hayan, pero moderado, que ellos van. No, o sea, que ya no haya tanta gente, pues tanto sí. Movimiento de. Uh-huh. De porque ya haga mucho pescado. Es que mucha bulla también, sí. Que música. Mucha música. No, yo hace años yo fui para unos días de Semana Santa, pero miren, en lo que yo volteé a ver aquí a decirle a mi compañero que. Así le pego un cachete a una muchacha, yo así la chiqué, papá. Imagínate, pues, es que en esos días uno pasa andando ahí con la misma gente conocida de aquí, uh-huh. Pero una allá con mascarilla no conoce a nadie. Y después a uno le andan diciendo, orgulloso le andan diciendo a uno. Ajá, y uno que si uno no mira gente, nada ya. Andate vos pasé. Vos uno ya está bañándose, che, un tamalón en la mano. Sí, uno qué culpa tiene, pues uno anda bañándose, no ve tanta gente por eso. Pero esta semana, el primero de Dios, vamos a ir a hacer unos videitos por allá a la playa, donde vamos a ir a echar un cóctel de camarón, vale. Un cóctel de concha. Mire, este sí es bueno para comer el volado. Esos volados son riquísimos. Yo, dice mire, la sangre de la gente. La sangre es buena, mira, hasta dos me he hecho por en vez. Dicen que 8 hebras de alambre no le alcanza, después se la come. Dicen, esta tela es la vienta, yo. Dicen que era un regio el cliente. Sí, que ese volado es bueno. Siente picazón ustedes después de caminar, puede correr, pues no sí. Estamos hablando. Pues. Picazón me pica cuando le dicen, es como que tiene afate. Ah, sí, brillo. Pues sí, brillo. Como que lo tiran maicillo o lo maicellan ahí. La picada yo te. No, ¿y usted ya los ha comido? No. No. Solo medio lo he probado, pero a ese camarada no le gustan, fíjese. Yo lo probé, pero vea. A eso, no, yo ya lo probé, pero no le bajan. Este se echa la primera conchita así vivo, donde se menean, mire. Le echan el yo le digo, cuando se los echen a boca así, le van a hacer los cachetes por dentro, le digo, donde se le menean. Mira qué feo, al no echarle limón, quedan vivas, pa. Y se siente como que se mueven. Sí, cuando usted le echa limón así, cuando usted le echa limón y sal, ya las mata. La ostra está viva. Sí. Entonces cuando le cae el limón y el chile, comienzan a hacer así. Y usted viene y la...
tritura todavía con los grandes colmillos. No, pero que tiene, a mí no me llega eso. A mí no, no, pero vamos a ir ya pronto. Esta semana vamos a ir a la playa, primero yo. Vamos a subir unos videitos ahí, espero disfruten. Y ahorita estamos aquí en la sede de... Parroquial. No, me la sé de la sede del canal. La sede del canal aquí. El corredor. El corredor, no, pero esta es la sede, ya lo mira. No, pues claro, tiene que ser esta, porque a veces agarramos al río, va, de sede. De sede. De bajo. Pero me van a sequía, entonces para tomar agua ya. Pues sí, la agarra con sede. De con sede. No, no, mire, aquí la sede es aquí, debajo del palo de mango, el amatón. Y la ceiba. Creo que, ajá, allá deberíamos de, ¿cómo le dicen? Hacer como un ranchito chiquito. Ajá, ventilación, una babosada de palmas de coco. Como acá el carnal. Uh-huh. Hombre, ya quedarnos allí como sede. Y poner una vez. Y ponerle aire acondicionado, mire, ya con palmas de coco, tal vez no se sale. Tal vez nos mojamos en diciembre. No, pues ahí estamos, ahí le quedó la canción. Sí, ahí está la cancioncita de Antonio Aguilar, muy bonita. Y mire que vino mucha gente para estos días de vacaciones, vino mucha gente a visitar El Salvador, mucha gente de allá, de aquel lado. A turistear, porque a mí me escribió un amigo, me dijo, fíjate que aquí andábamos por él, pero él había venido a San Miguel. Ah, oriente, bien. Ajá. Entonces me dijo, no voy allá porque nadie me hace va a reír, me dijo, porque está lejos, che. San Miguel para acá está tan... Saludos a todos los que andan aquí en el país turisteando de una hora. Por algo de motivo, a veces no llegan. Ajá, como a veces vienen por vacaciones, por venir a pasear. Otros que vienen por algunos bichos que tengan por ahí. A traerla, a levantarla, vienen. Ajá, vienen a darle su rondín aquí por el lado del Tunco. Y se van de regreso. Así es. Pero, dije, saludos a todos ahí. Hey, saludos ahí al Oscar, camarada, y Oscar de la Zacualpa. A todos los poderes ahí, este hombre. Saludos para Oscar. Sí, saludos para todos ahí. Me llega. Y vamos a continuar con otro video porque venimos con furia musical, dijo Bravo, dijo Marito. Me llega su lema. ¿Va que sí? Sí, está bueno. La furia musical. Estamos entonces, volvemos con otro video.